Mi gente, hermano TV Show en la casa, recuérdate suscribirte a mi canal de YouTube, dale me gusta y comparte este video. Estamos con DJ J en la casa, un DJ maravilloso, muy humilde y muy respetado aquí en República Dominicana. Lo que es, mono, que lo que es, estamos activos al 100. Vamos a darle un brinde antes de comenzar esta fiesta. Vamos a brindar, excúsame. Salud. Salud. Ah, esa es la payola para todo. Debe ser, mono, debe ser. ¿Qué es lo que es? Te veo muy peluche, da la luz. Tú sabes, al 100, siempre bonitillo para disfrazar. ¿Qué es lo que con el loco de Púralo? Oye, el loco está activo, está activo. También todos los lados, el mono. Estamos haciendo la diligencia. Mandamos un saludo a ese público, mono, ese público que te escucha y te ve siempre y te sintoniza. Se vuelve al canal de YouTube, el Mono TV Show. Y estamos activos, el loco está al 100. Bueno, vamos a empezar, tú sabes, ahora fuera de DJ. ¿De dónde viene DJ J? Oh, DJ J viene de San Cristóbal, mi loco. De San Cristóbal, allá 002. ¿Qué parte de San Cristóbal? De la crianza, un ejemplo. ¿Qué barrio? Barrio. Yo me crié en Zona Verde, barrio Calentón. Wow. Háblame de ese momento que tú viviste en esos días. No, tú sabes que es un barrio Calentón, ahí no te dejaban salir ni nada. Yo salía a hacer dinero. Yo salía a limpiar zapatos los fines de semana. Decía, pues iba por casa, tú sabes, la persona iban, trabajaban los fines de semana hasta las 12. Y en ese tiempo, entonces yo iba y decía, acuérdame los zapatos para el sábado. Okay. ¿Supiste? Pero háblame de la crianza de tu mamá y tu papá, ¿por qué tú limpiabas zapatos? Mi mamá siempre tuvo una idea conmigo de que yo tenía que valorar lo que es hacer el dinero para no malgastarlo, tú sabes. No era que yo tenía necesidad de limpiar zapatos. Oigan bien, no era que yo tenía necesidad de limpiar zapatos, pero mi mamá, para que yo aprendiera a ganarme el peso, ¿me entiendes? Me dijo, amigo, haz tu limpia bota, vete casa por casa, pero no me saliera del barrio, no me salga del barrio, solamente aquí en el barrio. Y ahí yo hacía mi dinero. ¿Y tu papá? Mi papá siempre ha estado trabajando y buscándose su plata para mantenernos, ¿sabes? ¿Pero a los cuántos años tú comenzaste a limpiar zapatos? Yo como a los 11, mi loco. Sí, como a los 11. Pero yo siempre quería tener 2 pesos en los bolsillos. Sabes que uno carajito y viendo otro carajito en esto, en pantalla, en vaina, a mí me dejaban salir poco por el tigueraje que había en el barrio. Sí, yo ahí me fui con... ¿De lunes a domingo cuándo te hacías la limpia bota? Yo tengo una luz, yo no limpiaba de lunes a viernes, yo limpiaba sábado y domingo exclusivo. Oh, ahí me guardaban pila de zapatos. ¿Pero cotizaba entonces? Exclusivo, no dije que yo iba a pasar, de que de lunes a viernes yo estudiaba, pero sábado y domingo era para hacer dinero. Ahí me guardaban esos zapatos ahí al 100. Y yo limpiaba zapatos ahí, ya yo tenía ahí 300 y bañita así, loco, los bolsillos. Okay. Ya cuando, un ejemplo, tú llegas a los 18, ¿cómo tú te desarrollaste, el movimiento, la escuela, esto? ¿Cómo fue el día a día? No, yo terminé la escuela, gracias a Dios, mono, y ¿qué te digo? A mí siempre me gustó hacer dinero. ¿Dinero? Sí, a mí me gustó siempre, no dije que yo siempre estaba enfocado en eso, pero siempre me gustaba. Yo siempre he dicho que el que no tiene un peso en el bolsillo, No hay nadie. Okay. Tú me dices que vivía en un barrio muy peligroso. Muy calentón. Muy calentón. ¿Tú algún día fuiste, te metiste al tigueraje o qué? Yo te voy a dar luz. Háblame de claro si tú has valido gente. Ojalá. Ponme claro si tú has valido gente. Ojalá el papá y mi mamá, cuando vean esta entrevista, ya eso pasó hace mucho. Yo estaba en gangue y vaina. Pero, ¿cómo así? Sí, loco. No, háblame de esa gangue, espérate. Pero eso fue vaina de carajito. Primera vez que yo un día y dije en ganga. Sí, pero yo me metí en eso, fue por el bonitillo. Tú sabes que los tigres que estaban en ganga se robaban todas las menorcitas en la escuela. Por los collares y los colores. Tú sabes, para tú entrar en una ganga, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es lo que es? No, en ese tiempo era llevarte. Yo me llevaba bien con esos tigres. Fui un chamaquito sano. Lo que tenía que aprenderme la norma y vaina, ellos saben. ¿Llegaste a ser mala fechoría en la ganga? No, gracias a Dios no, porque lo mío era por bacanería. Tú querías estar en la ganga para estar enamorado de las menores. Las menores y esto y lo otro. Y estaba faranduleo. Sí. Me dice, yo escuché por ahí, no escuché, sino, tú sabes, investigué. Dije que tú eres cocinero profesional. Gracias a Dios, no es que yo nada más meter mano en los platos de DJ. Pero yo nunca he visto una foto tuya que tú subes cocinando ni nada. ¿Cómo una gente te da cuenta que tú eres cocinero profesional? Hay muchas personas que saben que yo soy chef profesional. Okay. Lo que pasa es que yo me gusta más mi música, ¿me entiendes? Pero tengo la opción de que si no tengo nada como DJ, me voy con mi plata y como cocinero. Pero
¿Qué te digo, mono? ¿Tú te graduaste, fue? Sí, yo hice mi curso, yo empecé como steward. Cuando a mí me dijeron eso, yo también recorté, yo con los moños largos. Y cuando yo fui allá al restaurante, me dieron steward, yo dije, bien, y que eso suena lindo, voy a trabajar en una oficina. Cuando fue una perola lleno de platos, mi hermano. ¿Tú sabes? Ok, ¿y cómo fue la experiencia pasar ese curso que tuviste que pasar? No, a pie, montado. Allá te daban alojamiento, ¿entiendes? Y yo empecé ahí fregando trastes y vainas. Y yo mismo me puse ahí, un primo mío que estaba ahí, estaba de chef, me dijo, ponte ahí a ayudar, a picar cebolla, a picar esto, y ve aprendiendo. Y ahí fue aprendiendo, aprendiendo. Y ahí el dueño vio mi potencial. Sí. Que ya yo estaba, bueno, me dieron un par de cursos, un par de vainas de cocina. Par de cositas. Y el hombre como vio que yo estaba fluyendo bien, me dijo, mira, el cursito ahí para que... Claro. Está bien, fluya. DJ Jota, vemos que tú también trabajabas en el mercado cargando saco de arroz, háblame de esa experiencia, que tú eres un tipo muy humilde que desde chiquito te empeñaba a trabajar. Muchachos, mi mamá siempre ha querido que yo valorara el dinero, mi loco. Mi mamá me dijo a mí, mira, ven, para que trabaje en un almacén. Uh-huh. Y yo lo que quería era buscar los chelitos para los fines de semana, beberme mi botella de vino, claro, y invitar a la noviecita y que a comer helado. Y nada, mi loco, tú sabes lo que es cargar saco a 10 pesos. Pero saco, oh, camiones de saco, estoy hablando. Saco de arroz, saco de sal y vaina así. Y llevaba compra para que me dieran propina de aquí allá a la bomba del cruce. Pero ese saco me daban 10 y 25 pesos. ¿Cómo? Sí, bueno, en ese tiempo. En ese tiempo. Sí, ya tú sabes. ¿Pero cuántas libras tenían los sacos de arroz? Yo 125. Saber. 125 libras, que tú te metías en el hombro. En la cabeza, me lo ponía. Por eso es que tú estás fuerte, loco, ¿no? En la cabeza. Ok, ya hablamos sobre, tú sabes, de parte de tu historia. Ahora vamos a venir con el DJ. ¿Qué te motivó ese DJ? ¿Qué te digo? ¿Tú sabes qué? Yo tenía panas que trabajaban como sonidita. Se llama DJ Spa de San Cristóbal, mío. Okay. Demasiado. Mi hermano. Ajá. Y él trabajaba como sonidita, con Viguera Sound en ese tiempo. Y qué te digo, mono, él me dijo a mí, ven para que te vaya conmigo. Yo era manboy con él, o sea, yo cargaba los equipos, lo instalaba en la tarima. Yo te instalaba una tarima enterecita de sonido. ¿Cómo? Sí, gracias a chamaquito y spa. Pero tú nunca has bregado con eso en la discoteca. No, yo lo hago. Yo lo hago. Lo que pasa es que yo tengo un par de gente que andan conmigo. Son al 100 conmigo. Pero yo le digo, ven, instálame. Tú tienes que tener tu publicidad para que la gente sepa. Tú sabes que uno más está enfocado en esto, pero cuando me alquilan para sonido y esto, yo estoy al 100, yo voy. Ok, dale, como tú empezaste como DJ. ¿Qué te digo? Y ahí empezamos, trabajamos con Presidente, trabajamos con la gente de Baní, Granazi Sonido. Y de ahí se compró lo primero LP, que son los de los platos grandotes, que son de CD, de vinil. Y empezamos a joder con eso, a practicar y a joder y a crachar y nos fuimos por ahí, yo hacía karaoke y me excursioné ahí, compré mi primero plato y después de eso lo vendí, como que me desencanté y fue que me metí para la cocina, tú sabes, después compré unos platos que decían los conflés de Kellogg, okay, el que estaba en ese tiempo aquí en Jaina, sabe, cuando yo llegué aquí a Jaina, unos platos así de plástico. Ok. Pero con tú, yo quiero saber el primer proceso para tú meterte como DJ. ¿Cómo fue? Si hubo una persona que te dijo, no, que tú no puedes llegar, que eso es muy duro, que la mala noche, esto. Tú sabes que todo proceso, está en mano, sabes que la gente no te da oportunidad, no te da break así por así. Cuando yo empecé, era muy difícil tú meterte, porque tú tenías, los DJ era vieja escuela en ese tiempo de San Cristóbal, estaban duros. Estaban pegados, entonces yo, DJ Spa, en ese tiempo, cuando se metió, era muy reconocido como sonidista, y él me dio el break y me fue soltando plaza, ¿me entiendes? Él me fue soltando plaza allí en San Cristóbal, y cuando me metí, ya me dieron el break, vieron mi potencial, y ahí me fui quedando. Ya yo estaba, que yo me metía ya hasta el sitio, lo mismo karaoke, cuando yo hacía karaoke con Yossi Gutiérrez. Mi hermanita, ella misma, ya yo cogí esa plaza, cuando no hacían karaoke, yo cogí esa plaza para meterme como DJ. Pero, ¿cuándo tú cobrabas en ese tiempo? En ese tiempo,
Corrado de disparate, loco, porque tú sabes que era empezar. Sí, eso no hace nada, pues tú sabes. En ese tiempo, uno cobraba 2.500 pesos. Oh, pero tú estabas caro entonces. No, muchacho. Claro. En ese tiempo tú andabas a pie, compraba cena, tenía tu. Pagaba motor. Tú sabes. Y ahora, pues una gente para hablar con DJ J ahora mismo, ¿Qué? En que tú no tengas que decir el precio. Ay, mono, ¿qué te digo? La gente sabe, lo que me contratan sabe que lo que es con el chamaquito. Hay gente que tú le metes la mano. Claro. Pero hay gente que tú sabes tu valor. Vamos a lo picante de los DJs. Vemos que los DJs de Jaina están un poco desanivelados. ¿Qué es lo que está pasando? No hay unión, no hay nada. No veo nada. ¿Qué es lo que está pasando? Háblame. Métele esa son a él. Oye lo que pasa. Por más que tú te unas. Exactamente. En el coro de 5, 6, 7 gente, hombre, DJ. Siempre va a haber una enemistad, solamente, bueno, te digo aquí en demagogia. Siempre va a haber una tiradera, siempre va a haber un chimoteo, siempre va a haber esto. Es mejor. Está así, tú en tu lado. Por eso yo te veo solo a ti siempre. Sí, estamos tranquilos. Una esquina es mejor, porque así tú te evitas los chimoteos y el vitral. ¿Tú le corres a eso? Yo le corro a eso, a mí no me gusta eso, de que chimear, de que yo hablo de otra gente. Yo no puedo con mi vida, igual puedo con la de otro. No. Atención, DJ, que usted para chimeando en la discoteca, hablando mal de los otros DJ. No hable mal de los otros DJ. Haga su diligencia, como el loco mío para en su lado. Tiene dos, tres panas, dos, tres tigres que siempre lo lleva, que lo ve en la discoteca. Háblame de esos panas que son reales 100% contigo, lo veo a cada rato. Matan. ¿Por ti? Sí. Ya los tigres andan decididos. Tigres son humildes, son de corazón. Bueno, tú has visto, tú has compartido claro, con ellos. Que no tienen hambre, no tienen vaina, pero ellos fluyen, son bacanísimos. Háblame de un par de DJ ahí que veo que son, que no tienen, ¿cómo te digo? No tienen esa calidad, que están avanzados, pero no quieren ponerse a la realidad de verdad del DJ. Un ejemplo, que se buscan pilas de peso y están atrás. Yo solamente le doy un consejo a ellos. Guarden su dinero, inviertan en equipo bueno. Claro. Vítanse bacano, un buen perfume. Un buen perfume. Una es una puya, para DJ La Merma. No, la Merma. DJ La Merma, oíste, cómprate perfume. Porque, no, DJ La Merma, diablo, tú eres palomo. No, yo estoy diciendo un consejo. Fue el moro. DJ La Merma. Háblame de La Merma, que la gente lo critica mucho. No invierte su proyecto, dije. ¿Por qué que la gente critica mucho DJ La Merma? La Merma es mío. Ahora es tuyo. No me ponga un conflicto con el hombre. Si la gente está diciendo eso, algo tiene que estar haciendo él. Es lo que tiene que ponerse y avanzar en su proyecto, ¿me entiendes? Porque la cosa es así. Okay. Está tirando esa cuava. Oye, yo te traigo una tarea. Diga. Yo te traigo una tarea bacana, tú sabes, con los DJ. Vamos a ver en qué posición tú me pones de DJ. ¿Posición en qué sentido? ¿Cómo tú lo ves? Automáticamente tocando los parties, su físico, su flow, talento. Cómo se administra, su talento, en qué posición tú lo pones a DJ. Por la pared. No, él mismo lo va a agarrar. Y yo lo voy a presentar, míralo ahí. Amén, viejo. Chamaquito es mío, tiene flow. Pásame, espérate. Dale. Chamaquito es mío, está metiendo mano. Está metido donde mucha gente lo menospreciaron. El chamaquito está metido para San Cristóbal, feo. Está yendo a todos los padres. Pero háblame, ábrelo para que la gente lo vea. Tú hablando de él. Se está metiendo para Palenque, se está metiendo para Nizao. El chamaquito está fluyendo bien. Si él se enfoca un poquito más en lo que la gente le dice que tiene que mejorar, sería lo máximo. Ok. Entonces, DJ La Merma, DJ J dice que tú no vas para ningún lado. Mira, ahí está. Yo no he dicho eso. No, mira. Tú no estás clasificado ahí mismo, mira. Triple X. Él dice que tienes que manejarte y comprar tu perfume. Me estás metiendo en el rojo los tíos. No, yo no sé, loco. Inteligencia. Lo bueno es que tú vas a ver la entrevista, ¿eh? Tú sabes que yo no he dicho. Vamos a ver quién es el otro. Este es un gángster, de verdad. Ay, ¿tú lo conoces a ese? Ese Albert 26. Albert 26, bendiciones, manito, que está, tú sabes, haciendo un repertorio ahí afuera. ¿En qué lugar tú me pones a Albert 26 como DJ? ¿Para qué vamos a hablar de Albert 26? Albert 26 es demasiado duro, un chamaquito humilde.
con su feria. Y él tiene esto de hobby. Es un hobby para él. ¿El loco es de hobby? Es un hobby. El loco pasado entonces. Al 26. Mira, usted se ganó. ¡Wah! Usted pasó 26, pero la misma no. Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a ver otro. Mierda. ¿Usted conoce a ese DJ? Estaba hablando con él anoche. ¿Cómo se llama él? DJ Dani. DJ Dani, el DJ de Flow 28. Que la está haciendo también un repertorio allá afuera. Vamos a ver. Del 1 al 10. Tiene un 10. ¿Del 1 al 10? Tiene un 10. DJ Dani, ¿cómo tú lo ves a nivel internacional ahora mismo? Está tocando allá afuera. Fue una discoteca que él me tiró. DJ Andy Light me tiró. Mira quién está aquí. Y ya tú supiste. Metiendo mano. Ya tú sabes. Van 2 a 1. Del 1 al 10, el loco mío le dio un 10. DJ Dani, sigue metiendo mano, manito mío, que va bien. Son 5 nomás de DJ Maduro. El Huesacho. ¿Tú conoces a ese DJ? DJ Maker. DJ Maker en la casa. ¿En qué posición tú me pones a DJ Maker? ¿Y qué te voy a decir de ese hombre? Ese hombre a más le falta. Yo soy hijo de la misma mujer, de la misma mamá de él. Ese es mi hermano. ¿Cómo tú me lo catalogas como DJ? Como, espérate, no te me vayas adelante. Como empresario, como la disciplina que él lleva, los flows que él se pone, cómo tú lo tratas, el polvo ahí. Toma, agárralo tú mismo y búscale tú el fallo. Le voy a dar un beso. ¿En qué posición tú lo pones a él? DJ Maker tiene un 10. ¿Y demasiado qué, duro. Okay. ¿Y qué mal él está haciendo que él no está viendo por detrás? Que tú le puedes decir, mira, manito, cambia eso. Si no tiene humildad, si no tiene esto. No, Maker es demasiado humilde, tiene un corazón demasiado sano. Y yo soy uno de los pocos que tiene ese afecto con él. Y él tiene ese afecto conmigo. Ok. El loco pasó, tiene un 10. Ya, por nada más hay uno que está quedado. ¿Y por qué la merma, papá? Ya, la merma está quedado. Se me van a meter tío con ese hombre. Este es un nuevo talento que yo lo puse. Yo sé que los otros DJs se van aquí ya conmigo. Pero este es un nuevo talento que lo estoy viendo mucho en los flyers. Los DJs tan duros, pero no lo estoy viendo en los flyers. Este es un DJ durísimo. Lo estoy viendo mucho en los flyers. El nuevo talento empezó ahora y está tocando bien fuerte. ¿Cómo se llama ese? DJ Bla. El hombre de la casa, el hombre de Elegant. Yo sé que los otros DJs se van a ir conmigo. Lo puse a él porque el loco está haciendo un repertorio bacano. Sí. Toma, agárralo tú mismo. De los nuevos talentos, ¿cómo tú lo ves a él? Ese chamaquito, nos hemos visto un par de veces. Y tiene un corazón sano. Me saluda con cariño y con respeto, tú sabes. Sin demagogia. Sin demagogia. Y se le ve que él tiene eso. Bueno, la publicación que tú publicaste, él mismo te lo demostró ahí con lo que le dio. En verdad, yo hice un fallo, yo tenía que subir. Él fue que ganó, como que él. Yo no lo subí para que la gente no se sienta mal. No, claro. Dije, como nuevo. Él tiene su. Para que vaya de que humillar a los otros. No, claro. Pero el loco. ¿Tú sabes que el loco, Michael y yo, a veces no tocamos mucho aquí en Jaina? Claro. ¿Me entiendes? Y si él. La gente le dio póstulo a ganador a él, chamaquito se lo merece, porque eso quiere decir que está haciendo un buen trabajo, ¿tú entiendes? Dale. ¿Cuándo le da un 5? No, dale el grito más, dale un 8 al chamaquito. Un 8 de DJ Bla, no puede. Da vergüenza que DJ Bla está ahora y la misma no. Diablo. El loco pasó. ¿Qué fue lo que hizo la misma? No, la misma está todo, pero tú sabes que la mamá. Faltó unos cuantos DJs, pero vamos a esto ya. No, ahorita te voy a dar mi top 10 de los DJs. Dale entonces, mete mano ahora. ¿Te lo doy ahora? Claro. El animal. ¿Cuál es ese? Maker. Ya te lo dijiste. Tú sabes. No tengo más nada que decirte con el chamaquito. Ahora, el DJ más duro de Jaina, ahora mismo, de Jaina. De Jaina, no. Sí. El DJ que tiene su repertorio aquí en Jaina, ¿cuál es? ¡Ay, se encantó! ¿Tiene su repertorio? Sí, repertorio. ¿Son dos? ¿Tú y Maker? Ya. Toma, vamos a hacerle un brinde por eso. ¿Y DJ Padre, DJ Raro, Moro? ¿Qué pasó ahí? ¡Diable, verdad! Mi hermanito DJ Raro, disculpe, hay hermanito. Hay otro que tiene su repertorio demasiado duro. ¿Cuál es? DJ Bla. Sí, DJ Bla y DJ Raro. Disculpe. Oye, DJ Raro. DJ Panda. Pero no ese Bla, sino el Bla. El que conoce DJ Raro y DJ Bla. Discúlpame que no lo metí en la hoja porque el tipo se le hubiera acabado la tinta, ¿tú me entiendes? Por eso fue que no lo metí, pero usted sabe que ustedes son míos 100%. Bendiciones, mi hermanito DJ Raro y DJ Bla. Sigue diciendo. Después de el animal, sigo yo ahí. Me saco el árbol, me voy afuera. De los DJs que visten
que visten mejores. Ay, Dios mío. De los que tienen más flow. Pero creo que te pasa. Creo que te pasa. De los DJ que visten más bacanos. Dios. Dios mío. Dale. Que ay, no, esto, ay, date Dios. Un trago y. Dame un traguito. Claro. De esos DJ que visten más, ¿cuáles son? Dime. El chamaquito que tú lo tienes aquí sentado. Que la gente está. Tú estás claro. Está bien. En verdad, tú lo aplicas en el flow. El segundo. Hay que. No, no, deja que el... Que el, que el, que el coño, que el, sácame que un poco a Michael. No, la, pero ¿qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? Voy a poner un flow acá. Está bien, son cinco. Más? El tercero. Jurel. No, Jurel sacra porque Jurel está afuera. Pero es de aquí. Es de aquí. Jainero. Está bien, pero tiene mucho que no está en el patio. Flow, flow, de aquí de Jaina. Sí, de aquí, sí, exactamente. El Bla. DJ Bla este. Los dos Bla, los dos Bla. ¿Es porque son pana tuyo? No, no. Los dos Bla, te estoy diciendo lo que son pana mío, te estoy diciendo lo que es. Ok. Sigo. El tercero. DJ Totao. Y esto está bacano, sí. Quinto. Quinto. Te puedo decir que con flow duro. Sí. ¿Quién más? La Melma. No, 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 no. ¿Quién más te puedo decir? Peluche. DJ Peluche en sí. La casa. Viste orgánico. Viste orgánico, viste. Te orgánico. Voy a regalar dos más, como si se te olvidó, para que los otros DJs no digan, dije, otro más. DJ. Sí. ¿Quién más te puedo decir? De Jaina. Sí. Ay, bobo. No, la merma viste bacano. Se pone su flocito, No, estoy teniendo lo mismo versa. Dale, dale. Oh, oh, ¿qué es lo que te pasa? Dale, 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 dale. No, el dato es mío, pero él sabe que esto es controversia. ¿Tú sabes quién también tiene sí. El chamaquito? Se fue de Jaina ya, pero estaba tocando aquí DJ Joel. DJ Joel. Ok, los DJ que más hieden en el momento de los DJ, en el entorno, que siempre andan con un mal olor. Tú ves. Ahí yo no sé decirte, coño. Ahí yo no sé decirte, coño. Ay, yo, tú, si tú sí. Me ves, cada vez que tú me ves sentado solo aparte. Solo. ¿Tú me entiendes? Está bien, dame eso solo aparte. Tú me hablaste de eso solo aparte. Tú me ves haciendo coro, sí. Tú me ves haciendo coro. Háblame de los DJ. Un ejemplo, sí. Que tú te topas con ellos en la discoteca, tú dices, qué ojo a boca, qué esto, para chao. Aunque tú no digas el nombre, dame una pista. No, yo tengo mucho que no siento esos malos olores en los chamacos. Déjela, déjela. Déjela. No te puedo decir, porque tú sabes que yo no me estoy socializando con vaina así, de que está haciendo. Ok, color. Está bien. Los DJ que priven mucho y no tienen nada. Que privan mucho. Y no tienen nada. Hay par, pero no voy a mencionar nada. Pero ahí está la cámara. Hay par, pero no voy a mencionar. Que privan mucho, que tú lo ves que yo dije que yo sí. Y sí, están abogados. No se trata, no se trata, no se trata de privar, de tu enfocarte. Ok, vamos a esto. Porque ya esto me parece que vi lo que estoy viviendo, lo que claro, sea. Oye, que lo que DJ que te ha ayudado, usted salió mal agradecido. Yo creo que tú me lo digas ahí en cámara real, lo que te han salido mal agradecido. No, no. Quiero que te diga algo. No me han salido ninguno mal agradecido. Valor. Te voy a decir por qué. Mejor a mí me han ayudado. Pero cuando yo llegué aquí a Jaina, nadie me estaba dando la oportunidad. Sí, pero tú sabes que tú, un DJ que puede darle... Y son par que me dieron la oportunidad. Menciónalo porque tú eres un hipócrita. Yo soy un gante. Pero porque tú no le dices fulano, fulano, fulano de tal. Lanzadores. Sí. Peluche. Sí. Miguelito. Sí. Estaba ahí. Miguelito no es DJ, pero Miguelito sí. Y el papá. Sí. Segundo. Sí. Boti. Sí. Jurel. Sí. Maker. Sí. Mi niño. Sí. Yamel la Musa. Sí. Yamel la Musa. Sí. Llamé la musa, mío mío. Son esa gente que me mierda, porque tiene que estar por debajo de esa gente. Espérate, espérate, espérate. Tú sabes que los favores salen caros. Espérate, vamos, espérate. Tú sabes que los favores salen caros. Sí. Cuando esa gente te llaman y te dicen, fulano, tú tienes un par, un ejemplo. Espérate, espérate. Dame mencionarte uno para que sí. No me olvide, no me quede. Andy Matos. Andy Matos, bendiciones. Tú tienes un par, un ejemplo, cuadrado a la 1:25, ejemplo. Y esa gente, el que te ayudó de verdad, tiene otro par a la 1:05 y él te llama, que él no puede tocar en ese par porque tú tienes un par. ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Deja el tuyo o te pone a tocar en el de él? Te voy a decir. Porque los favores salen caros. Te voy a decir algo. Es que negocios son negocios. Si tú me llamaste y ya todo yo te di mi palabra, yo no puedo soltar mi palabra. Tú no escuchaste lo que yo te dije. Te estoy diciendo lo que es. Ah, yo sí. Te respondí. Si tú me contrataste y yo tengo reparo y responsabilidad, ya tú estás contando conmigo. Porque tú me llamas desesperado. Yo no puedo tomar ese paro. Ahora, yo te facilito y te digo, mira, yo te voy a mandar un DJ hasta que yo llegue. Y te mando un DJ hasta que yo pueda ir a tu paro. ¿Me entiendes? Ahora, si tú me contrataste, si tú me dijiste a mí primero
y tú me dices a mí, Jota, esto me parece así, así. Yo te digo, sí, está todo. Yo te di mi palabra. ¿Entiendes? Ok. Tú sabes que los favores salen caros, ¿no es verdad? Claro, salen caros. ¿Cuál te salió caro el favor? Que tú tenías que pagarle 20 mil veces arriba de otro. ¿Favores? Sí. Un ejemplo, que no tenga que mencionar a DJ. Que tú dices, este favor me salió caro. No, ninguno. Te digo, ¿por qué? Que no son ninguno. Porque esos favores convinieron. Está bien. Convinieron. Y si te convienen, si te convienen en tu proyecto de vida, son buenos. Malo si no te convinieran. Ella, que lo que hay fuera de relajo, sabemos que tú sabes que este tripe y vaina. ¿Por qué que los DJs se roban las mujeres de los cantan en la discoteca? Que se le hacen una seña y se le mueven. ¿Tú eres uno de esos DJs? No. ¿Por qué tú no eres uno de esos DJs? Yo respeto mucho a las mujeres de las personas. Hay DJs que le roban la mujer a los tigres ahí mismo. Sí. ¿Tú has visto eso? Hay DJs que hacen full backling. Sí. ¿Cómo es eso, full backling? Se la roban sin piedad. Tú sabes, lo que pasa es, manito, que vamos a ver qué tú le has hecho a ese DJ que te quiere hacer eso. Porque hay tigres, tú sabes que aquí se basa mucho de enamorar a las mujeres ajenas a los tigres. Entonces yo no corro con eso. Yo tengo un margen de respeto. Si usted es mujer de un pana mío, usted se le respeta. Okay. Usted es mujer de un dueño de una discoteca, okay, se le respeta. ¿Me entiendes? Ahora, si yo no te conozco, ¿me entiendes? Si yo no te conozco y la mujer está haciendo ojos bonitos, usted se la va a robar. ¿Me tú entiendes? No, otro, porque ya tú eres, yo tú no, sabes. Yo no, porque yo okay, ando en eso. Pero tú sabes que los tigres no andan en eso, los que andan en picada. Me gustó tu forma de la entrevista. Tú sabes, bendiciones, éxito, aunque pusiste mucho huevo, pero quizás ¿cómo? Se cortan. ¿Cómo? Oye, que lo que es la gente mía, suscríbete a mi canal de YouTube, dale me gusta, saludo a la gente tuya ahí. Recuerda seguirme en Instagram, djj.rd. Síganme en todas las plataformas, tú sabes que estamos activos al 100, con el Mono TV Show. Esto es una entrevista para pasar el tiempo. Y estamos activos, la gente mía de Jaina. Cualquier huevito que él puso, tú sabes, no fue real, eso fui yo, montando chivo. Para que la gente se comunique contigo, ¿cómo te puedo buscar para party? 849-286-8787, 829-892-2694. ¿Un consejo a los DJ? Trabajen, síganse ocultando así, de la forma que ustedes tienen que hacerlo. Más comunicación con el público, tripénselo. No hablen de nadie, mantengan su imagen ahí, flow, ¿me entiendes? Y nada, pa'lante, echen pa'lante y Dios los bendiga todito, que son míos personalizados. Suscríbete, el Mono TV Show en la casa. Wow, my love. Yeah. Audio Jungle.